Hola, aquí estamos, aquí, en este preciso momento y en este preciso lugar empiezan mis nuevas vacaciones, que ya me las merecía, ¿eh? Así que aquí estoy, en la estación de trenes de Castellón, destino Valencia, para salir mañana tempranito volando hacia... Acompañarme y lo vemos. Venga, hasta luego. Buenos días, por fin, sí, por fin, estamos aquí, estamos en Roma. Parecía que no iba a llegar, parecía que no íbamos a llegar. Hemos tenido una salida un poquito accidentada, hemos vivido al límite el despegue del avión, pero por fin puedo decir que hemos llegado. Estamos ahora mismo enfrente de la estación Termini de trenes aquí en Roma y vamos a dar una vueltecita hasta que nos den la habitación a las 2. Y claro, vamos a ver y a explorar qué hay por aquí. Así que aquí tenemos a don José, que me lo ha hecho pasar muy bien esta mañana. Hola, hola. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora ya todo bien. Estamos delante de las termas de Diocleciano. Pues las termas de Diocleciano. Vamos a saludarlo a Diocleciano. Pues eso, que vamos viendo por aquí cositas, que estamos en Roma, en la ciudad eterna, la ciudad de los romanos. Y estamos ahora en una de las iglesias que yo ya había visitado y que me hacía ilusión traer a mi tío, y ahora resulta que mi tío ya había estado. Ya que estamos aquí, vamos a entrar porque es una cosa realmente digna de ver. Es la Basílica de Santa María del Ángel y del Martirio. Recordaba lo impresionante que es esta iglesia, que en realidad está hecha en las sobre las antiguas termas que decía mi tío. Es que te mareas solamente de la magnitud que es esto. Ah, que me estaba haciendo una foto. Pues nada, por aquí seguimos pateando Roma, que esto es increíble, ¿eh? Porque vas de repente, cruzas la calle y dices, coño, una iglesia, te giras la cabeza para allá, otra iglesia. Que si unas catatumbas, que si un circo, que si un coliseo. Y ahora vamos a buscar una de las que más me gusta, ¿eh? La Fontana de Trevi. Vamos, si la encontramos, ¿eh? Pero llevo el Google Maps y no será difícil. Todo sea que nos caiga la de Dios aquí, porque está nubladito y está cayendo gotas. A ver cómo va el señor mayor, que ya está cansado. ¿Cómo vas? Cansado. Bueno, pero palos a gusto no duelen, dice. Ya. Yeah. Así que seguimos por Roma. Aquí estamos delante de la Fontana di Trevi, que como podéis ver esto está petadísimo. Han cerrado las gradas que hay delante de la fuente, ahora ya no se puede acceder y ya no se puede tirar la monedita de espaldas como a mí me gusta hacerlo. Mi tío lo ha tirado desde aquí al aire, pero bueno, yo soy más tradicional y he dicho que si no se puede tirar de espaldas, no la tiro. Así que no sé si volveré a Roma, ¿eh? Vamos a seguir explorando por aquí. Vamos a ver la iglesia esta de aquí. Venga, otra iglesia más. Vamos para allá. Oye, que he encontrado aquí un ángulo al lado de la fuente y creo que de aquí voy a tirar la monedita, que hay más espacio. Mirad cuánto espacio tenemos aquí. Están los otros lados petados y aquí está esto muy tranquilo. Así que, de espalda, a ver si llego, ¿eh? A ver si llego. Tú tiro la fuerte. Tú dime si llego, ¿eh? Sí. A la de una. Tiro la fuerte. A la de dos y a la de tres. Ha llegado. Me ha engañado. No. ¿Seguro? Seguro. Que luego lo veo, ¿eh? Ha caído dentro. Yo no es por nada, pero está eso lleno de monedas, ¿eh? Pero no es la tuya. Bueno, pues es igual.
Que sea lo que tenga que ser. Pues nos creíamos que esto era un museo o algo y resulta que son unas galerías comerciales, la mar de romanas y la mar de bonitas, la verdad. Estamos por ir a tomarnos un café por aquí y a hacer pis. A ver si encontramos el baño, que no sé dónde está, para variar. Pues nos hemos sentado aquí al final a tomarnos un cafelito y claro, yo hablan de cafelito y me acuerdo de mi hermano y de mi cuñado. Así que le me he pedido un ristretto, aquí. Para ver qué tal está el café italiano, que yo sé que a ellos esto del café son muy sibaritas. Así que voy a probarlo por a vuestra salud, ¿eh? A ver qué tal está. Pues está muy bueno, yo no entiendo mucho de cafés, pero está muy bueno el ristretto este, ¿eh? Venga, por vosotros, por Jesús, por Mar, chin chin. ¡Qué voz! Aquí hemos encontrado un puestecillo de antigüedades y libros antiguos y se ha vuelto loco, porque a él lo que le gusta la antigüedad, lo que le gusta la antigüedad a él. ¿Has encontrado algo? No, porque nada. No he tenido tiempo, pero ya pasaremos con un poquito más de tiempo y tranquilidad. Mañana, ¿no? Como le hemos dicho a todo el mundo. Pues sí, mañana. Mañana. Podría ser. Mañana. El caso es que estamos... ¿Parece? A mí, el señor Provera. Eso. El caso es que estamos buscando el sitio, la taberna donde vamos a comer. Y donde nos vamos a tomar una copa de vino tinto. Sí, antes de comer. Y después comeremos. Pero en el mismo sitio mejor. Vale, bien. Entonces, la cuestión es, ¿os acordáis de la taberna Ripetta? No, porque vosotros no vinisteis, los que vinieron conmigo sí se acuerdan. El caso es que vamos derechos hacia allí. Espero que haya mesa, porque el sitio no era muy grande, pero comimos muy bien la última vez que estuvimos. Así que digo, qué mejor sitio para traer a mi tío, pues que la taberna Ripetta. Así que vamos a conocer, o a que conozca mejor dicho, la taberna Ripetta. Aquí en la taberna Ripetta, es que no me he acordado de grabar nada porque como estoy tan ansioso comiendo, pues mira cómo llevo ya el plato. Ya me... Uy, casi me lo he acabado. Por cierto, si alguien quiere, algo picantito, le puedo dar esto, ¿eh? Esto está buenísimo. Lo recordaba muy bien, pero está mejor, ¿eh? La taberna Ripetta. Hay que venir aquí, ¿eh? ¿A ti qué te parece? A mí me parece exquisito. ¿Brindan? Y de un picantón excesivo. Bueno, es que él es muy picantón. Vamos a brindar, venga. Brindemos. Chin chin. Cheers. Y bueno, nuevamente, café, Jesús, María del Mar. Jesús, María del Mar, aquí tengo un café nuevo, otro, un ristretto, esta vez es un ristretto, es un dedo de café. A ver si se puede ver aquí. Bueno, pues esto, voy a probarlo, ¿eh? Le echa un poquito de azúcar, sé que no tengo perdón, pero bueno, le echa un poquito de azúcar. A ver cómo está el café, a ver. Tiene una textura clara, no está aguado y es un buen café. Buen café. María del Mar, va por ti, Jesús, va por ti. Chin, chin. Bueno, acabamos de salir ahora mismo de la pizzería y ha sido espectacular, ¿eh? También es verdad que han subido precios, ¿eh? Pero bueno, el sitio... Espera, ¿qué me está hablando mi tío? ¿Qué pasa? El Tíber. Pues eso. Que estaba diciendo que genial. Qué tranquilidad que bien hemos comido. Y vamos ahora mismo, pues es lo que estaba diciendo, que estamos atravesando el río Tíber. Vamos dirección al Castelo de San Angelo, que tenemos la entrada ahora mismo, bueno, para todo el día, hasta las 7 podemos entrar. Y acabo de perder a mi tío, que no sé dónde leche se ha metido. Imagino que estaba haciendo fotos. Pues lo encontré, pues lo encontré, es que estaba haciendo fotos aquí al otro lado del río. ¿Qué nos querías contar?
que por aquí, en el Tíber, de Rom, había unos postes donde ataba mozas y mozos y él devoraba su seso. Vaya con Nerón, qué cosas hacía ese hombre. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, es que estamos aquí caminando al lado del río y nos hemos encontrado un edificio aquí, que esto es una cosa bárbara, esto es la leche. Esto es un edificio brutal. Por lo que he visto, estos son los tribunales. La ciudad de la justicia de Valencia, pues aquí la tienen aquí. Esta es la ciudad de la justicia de Roma. ¿Qué te parece? El edificio. Me parece fantástico. Mira, ya estoy viendo el Palacio de Sant'Angelo. Sí, ya estamos llegando. Pues ambientazo total aquí en el Castello de Sant'Angelo. Tenemos un dilema ahora, que no sabemos dónde está la entrada, aunque presupongo que es aquella de allá. Pero ya lo estamos viendo, es sí. Ahí. Vamos para adentro. A ver si vamos a Tom Hanks por aquí. Ya estamos dentro del palacio del Castello de Sant'Angelo. Esto fue una edificación, un mausoleo que el emperador Adriano hizo para enterrar a él y a su familia. Y poco tiempo después, bueno, poco tiempo después, posteriormente, los papas dijeron: ¡uy, qué castillo más grande y más forteloso! Vamos a utilizarlo para protegernos por si nos atacan. Y entonces construyeron un túnel desde el Vaticano hasta esta torre, hasta este castillo, y aquí se refugiaban cuando veían que había peligritos. Así aquí no nos pillan. Y se metían aquí. Así que esto fue utilizado como refugio de los papas también. Hoy en día pues es un museo. Vamos a ver qué tal está esto. Hemos hecho una parada en el camino aquí subiendo al castelo, en unas rampas que hay circulares, la verdad es que bastante intensas y pronunciadas. Pero bueno, estamos viendo unas cosas preciosas, ¿eh? Estas eran muy aficionadas. Está encantando, ¿eh? Esto está precioso. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? Me parece fantástico y no lo conocía, pues ha sido un acierto venir. Todo este viaje está siendo un acierto. Otra vez, pues sí, estamos arriba en el Castello de Sant'Angelo con unas vistas increíbles al Vaticano. Y digo, vamos a tomarnos un café, a ver qué tal los cafés del Castello de Sant'Angelo. Digo, como mi cuñado y mi hermana son tan forofos y tan quisquismisis los cafés, pues digo, vamos a probar un café aquí arriba. Así que voy a hacer la cata especialmente también para vosotros. Coño, que no le he echado azúcar. Bueno, tengo que decir que está muy bueno, la textura está bien, no está tampoco aguada y me gusta. Creo que os gustaría este tipo de cafés, ¿eh? Así que aprueba también el café del Castello de Sant'Angelo, ¿eh? Así que nuevamente brindo por vosotros. Venga, hasta luego, chin chin. Estamos subiendo por unos escalones bastante empinadillos hacia lo alto del castelo. Menudas salas tiene esto. Y menudas juergas se montarían aquí los señores papas. Thank you.
las vistas que tenemos aquí arriba en el castelo de San Angelo son increíbles. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer cuando vienes a Roma es subir aquí arriba para ver toda esta panorámica de la ciudad y así hacerte una idea de cómo es Roma. Es brutal, tiene unas vistas impresionantes. Pues nada, nuevamente nueva crónica aquí para degustar los cafés italianos. Ahora le toca el turno a un café latte, que es un café con leche, vamos, de toda la vida. Lo que pasa es que está un poco caliente y como que te lo voy a hacer después porque me quemo los dedos. Espera. Ostras, la azúcar, encima se me ha olvidado. Qué cirqui estoy hecho. A ver, María del Mar, a ver, Jesús, os voy a dar mi opinión sincera de este café latte. Pues el café está bien, la leche está un poco entera, sin gluten. El café está buenísimo, que estoy rodeado de unos edificios llenos de historia, de una grandiosidad aplastante, con unos plataneros que llegan arriba. Bueno, que vaya, vale, cómo se enrolla el tío, vale. Menos de 40 metros. Buenos días, hoy es viernes, segundo día aquí en Roma. Hoy es el día importante para todos nosotros. Hoy es el día en el que nos haremos los test de antígenos que nos dirán si nos dejan subir o no al crucero mañana. O sea que estoy un poquito nervioso. El horario y el plan para hoy, pues muy sencillo. Tenemos la cita al Coliseum a las 11:30 y hasta entonces nos hemos venido aquí al Foro Romano para hacer tiempo y luego entrar a la hora que nos toca. Aquí estamos delante de la Torre de Trajano, que es enorme, es increíble. Lo que hay aquí es brutal. Estamos ahora en la Plaza Venezia, justo delante del altar de la patria, que es impresionante, ¿eh? Bueno, ya sabéis que Roma es conocida por la ciudad de las siete colinas y la verdad es que tiene muchas escalinatas para arriba y muchas escalinatas para abajo, o para arriba y para abajo, que para ser viene a ser para lo mismo. Bueno, fijaros qué vistas tenemos aquí, es que esto es una cosa increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Esto es que vas por aquí, te encuentras cada sorpresa. Mira, míralo, hacemos fotos ahí. Es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Aquí no hay dinero suficiente para mantener todo este patrimonio, ¿eh? Bueno, ¿qué te está pareciendo esto? Tú ya has estado aquí muchas veces. Algunas. Yo he estado solamente por aquí una vez o dos en coche y luego al Coliseum, que vamos hacia allá. ¿Qué te parece? Que bueno, estaba reflexionando que es curioso cómo pudieron venirse abajo exitosamente unas civilizaciones tan avanzadas como esta. Viendo esto, te das cuenta que en el mundo puede suceder de todo. Nada es para siempre. Pues espero que no pase cuando yo esté vivo. Bueno, piensa que el mundo es una soga muy larga y tú no creo que llegues a ser ni siquiera un nudo. Pues eso, bueno, un nudo. Así que no tiene por qué suceder. No, somos menos que un nudo. Son las 11:20. Aún nos queda un poquito para las 11:30. Y como estamos ya prácticamente delante del Coliseum, vamos a tomarnos un café, otro café más. Vamos a seguir con la cata cafelina que le estamos haciendo a mi hermana y a mi cuñado. Esta vez en un café que está aquí cerca
del Coliseum, que seguro que nos van a clavar, pero bueno, vamos a probar. Lo hago por ti, ¿eh? Por tu cata de café. Pues nada, aquí estamos. Otro café más, otro ristretto más. Este ristretto es un poquito más grande. Y la verdad es que, a ver si puedo... ¿Veis? Vamos a ver qué tal está, ¿eh? Este sacrificio que estoy haciendo yo con los cafés por vosotros, ¿eh? A ver. ¡Qué gilip! Siempre me olvido de poner la edulcorante. El edulcorante Dolce Linea. Será para guardar la línea, claro. Vamos a ver. Está bueno, pero quizás sea el más flojo de los que he probado estos días, ayer y hoy, vamos. Pero aún así tienen un nivel muy alto, ¿eh? Aquí los cafés. Creo que está demasiado aguado, como me dices tú con mi cafetera. Está un poquito aguado, pero no está mal, no está mal. Joder, me estoy haciendo yo muy sevarita ya también de los cafés, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, normalmente, chin chin cafetal por vosotros. Venga, chin chin. Bueno, llevan un control con lo de las entradas, increíble. Sí, sí, tenemos las entradas, gracias. No paran de preguntarnos si llevamos las entradas, porque es que si no, no te dejan entrar. Ojito a la gente que te ofrece entradas aquí, porque te están preguntando con toda la mala leche del mundo para ver si te pueden timar. Ojito, ¿eh? Tú las entradas oficiales en la página web, aquí no compres a nadie. Bueno, hemos salido ya del Coliseum. Esto es una barbaridad. Los romanos estos. Yo creo que tenía que haber sido un emperador romano, ¿no? No sé qué hago aquí. En fin. Te has perdido en el tiempo. Sí, como tú, te has perdido en el tiempo. Vamos a entrar ahora al foro con entrada y dejamos el Coliseum. Y después del foro, pues llegará la hora de la verdad. Antígeno time. Estoy nerviosísimo. Pues nada, bienvenidos al foro romano, que hay que pagar. Antes dicen que era gratuito, ahora ya hay que pagar. Pero no me extraña, ¿eh? Porque con todo lo que hay aquí tienen que sacar dineritos para poder mantener todas esas piedras. Bueno, todos estos monumentos. Te ve cansado. Estoy muy cansado. Vale, vámonos para arriba. Bueno, pues hemos acabado ya el foro. Dejamos ya las piedras romanas. ¿Qué hora es ya? Son las 2, ¿no? Las 12 y la 1 menos 20. Ah, bueno, la 1 menos 20. Creía que era más tarde. Que nos vamos ya a hacernos el antígeno, que ya no puedo aguantar más. Así que, caminito, saliendo del foro romano, buscamos una farmacia donde nos hagan el test de antígenos.
Bueno, pues aquí estamos, detrás de mí en esta farmacia, enfrente de la estación de Determini, están haciendo ahora el test a mi tío. Luego voy yo, estoy atacado. Bueno, pues ya está hecha la maleza, lo que tenga que ser será. En 20 minutos tenemos que volver a ver qué nos dice. Nos han metido el palito a los dos y bueno, ha sido menos desagradable de lo que pensaba. Eso sí, 22 euros la prueba, Señores, esto es un negocio, Esto es un negocio. Aún estamos esperando a recoger el test de antígenos. Me estoy bebiendo una cerveza para emborracharme, para que sea lo que Dios quiera, porque es una tensión. Estoy súper nervioso, Me va a dar algo. Estos son los peores 20 minutos de mi vida, Pues nada, ha llegado la hora. Vamos a la farmacia a recoger el resultado del antígeno, a ver qué nos dice. Madre mía, qué nervios estoy. Venga, ese ánimo, que ya está. Ya está, lo que tenga que ser será. Bueno, no. Amigas, amigos, y el resultado ha sido... ¡negativo! ¡Qué ilusión! Me he puesto a llorar casi, ¡qué emoción! Madre mía, qué momentos. Los 20 peores minutos de mi vida. Bueno, uno de los peores, ¡Qué nervioso estaba! Ahora ya podemos decir que mañana nos vamos en crucero. Bueno. Después del momento de euforia y negatividad testariana y todo, hemos venido a comer a un sitio que descubrimos ayer mientras paseábamos. Y mi tío dice, pues vamos a probarlo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta porque hay mucha gente italiana del lugar y no veo ningún guiri. O sea que esto es muy buena señal. Vamos a ver qué tal nos sale. Muy bien. Siguiendo la tradición, aquí voy a hacer otra degustación de café macchiato en este sitio donde estamos. Este es el Sapore di Casa, la taberna de atrás. ¿Es taberna o trattoria? ¿Qué diferencia hay entre taberna y trattoria? La trattoria es típicamente italiana y la taberna es típicamente londinense. Me parece que se me ha columpiado un poco. Bueno, es igual. El caso es que aquí está el café. Vamos a probar a ver qué textura tiene. Está, da igual, lo corregiría el móvil. Está un poquito bueno, es mejor que el de antes. Siento una intensidad bastante agradable en el gusto de la lengua, en el paladar, en la parte de abajo. Me gusta. Pero el top sigue siendo el primero que probé en las galerías, las galerías que estuvimos ayer. Aquel fue sin duda el mejor. Pero bueno, otro más para la buchaca. ¡Hala! ¡Chin, chin! Bueno, oye, qué bien hemos comido en la trattoria esta de la Sapore di Casa. Un gran descubrimiento y la verdad es que, oye, nos ha gustado. Y además el precio bastante económico y muy bien. A prueba para repetir, Vamos ahora directamente, antes de que nos cierren, porque cierran a las 6, al ¿cómo? Ya no me acuerdo del nombre. Palacio Máximo. Al Palacio Máximo. Vamos al Palacio Máximo a ver todo lo que tiene allí. A ver qué cositas nos encontramos. Me dicen que todas las cosas que había o que se descubrieron en Pompeya las tienen expuestas aquí. Pues ya tienen que ser cosas, porque en Pompeya había muchísimas cosas. Así que nos dirigimos directos al Palacio Máximo. Buenos días, amanece un nuevo día aquí en Roma, pero hoy es el gran día en que vuelvo a pisar o volveré a pisar un barco. Y estamos esperando a Carlos, que es el chofer que nos va a llevar ahora a la terminal de puertos de cruceros de Roma, que está en el puerto en la ciudad de Civitavecchia. Yo creo que el mejor día del crucero es el primero, cuando vas descubriendo el barco es
lo mejor que se puede hacer en un crucero. Oye, pues nada, otra vez nos han vuelto a chequear todos los documentos de vacunación, todo otra vez los pasaportes. Vamos, esto es una odisea, nos lo han pedido como 3 veces, ¿no? Ya, sí. Y ahora estamos esperando, nos han dado un numerito, que es el... Hola. El numerito 7. Es que se ha tomado como 5 cafés en el desayuno y está de un activo que, vamos, increíble. El caso es que estamos esperando a que nos llamen porque ya están avisando por grupos. El nuestro es el 7. En cuanto nos den el toque, pues para adentro. ¡Guau! ¡Ya estamos aquí! Oye, y por si ya estamos en la pasarela de acceso al barco. ¿Qué te parece? Es pequeñito el nene, ¿eh? Es fantástico. Es precioso. Es súper emocionante. Estoy... Vamos a ver. Estoy que me voy a poner a llorar de la emoción. Vamos a ver. Después de cancelar 2 veces esta ruta, primero en el Explorer, con el Explorer of the Seas en el 2020, luego lo volví a reservar en el 2021 con el Odyssey, también lo cancelaron, y ahora por fin en el 2022 aquí estamos, aquí está, y lo vamos a abordar. Así que súper emocionado. Tachán, tachán, tachán. Voy a poner por primera vez el pie en el barco después de 3 años. Pues nada, ya estamos aquí por fin en un barco, en el barco de The Odyssey of the Seas, después de 3 años cancelando. Hola, no. 3 años, por fin estamos aquí. Ha sido muy duro, pero por fin estamos. De momento, el tío está alucinando. Vamos, beautiful. Vamos a ir primero al Master Station, ahora mismo a hacer el simulacro de seguridad para completarlo en la aplicación. Así que nos dirigimos a nuestro sitio, que es el Music Hall, que está por aquí, recto a la derecha, que yo esto me lo conozco, que para eso es un barco de la clase Ovation. Nunca mejor dicho, me muevo como un pez en el agua. Sí, pues hoy vas a estar como un pez en el agua. Estamos en el Sunes Bar, esperando que nos dé la 1:30 para comer en el Chops Grill, que está allí, ¿lo ves, tío? El Chops Grill. Sí, lo veo. Sí. Así que nos vamos a pedir una copita de vino. Y vamos a brindar por nuestro crucero, que empieza hoy de la mejor manera posible, porque me acaban de dar un alegrón, me acaban de decir que me han incluido todas las bebidas alcohólicas gratis, que yo tengo mis dudas, pero eso me han dicho. ¿Qué pedo vas a coger? Así que todo esto a mí gratis, a él 12 euros. ¿Qué te parece? Brindemos también por eso. Pues sí. Esto es una injusticia. El mundo no es justo, ¿quién lo ha dicho? No lo es. Bueno, por eso.
Oye, pues hemos tenido un cambio de planes. Parece que el Chops Grill no está funcionando hoy. No saben decirme por qué. El caso es que yo tenía la reserva a la 1:30. Y bueno, pues no nos la han cambiado. Hemos cambiado la reserva que teníamos en el Giovanni's, nos la han cambiado al último día. Y el Giovanni's que teníamos el último día nos la han cambiado ahora. Así que nos da lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Nos vamos al Giovanni's a comer, que tenemos hambrecita. Brindo por el viaje y por todas las sorpresas que todavía no sé, pero que van a suceder. Oye, pues increíble. Hemos terminado de comer el Giovanni's y hemos comido increíblemente bien. No me he acordado de grabar los platos porque con el pedal que llevo, pues ya no me he acordado. Como me han dicho que efectivamente tengo incluido el pack de alcohol y bebidas alcohólicas, es que estoy aquí lanzado. Incluso me han dado ahora, mira, limonchelo. Y dices, pues por vosotros. ¿Cómo me sube esto? Nada, que de aquí nos vamos a la habitación, al stage room. Vamos a ver qué habitación nos ha tocado. Sí que es la habitación que nos ha tocado. Quiero decir que vamos a ir a ver la habitación. La 9556. Exacto, y vamos a deshacer las maletas. Y después de eso, pues, el señor proveerá. Oye, hemos comido súper bien en el Giovanni's. Fenomenal. Y ahora es hora de ir a nuestro camarote a ver cómo está. Y vamos a deshacer las maletas, que es importante. Las desharemos y ahí se quedarán ya. Y hacer una pequeña siestecita. Bueno, ya veremos. Vamos por aquí. Vamos, fijaros qué decoración más preciosa que hay aquí en el Odyssey. Es increíble. Vamos a coger el lift, el ascensor. Vamos a la planta número 9 a ver el camarote. Esto me recuerda a los hospitales, pero es mucho más agradable. Obviamente. Vamos a por los pasillos aquí buscando los camarotes. Queda mucho, mucho. Esto es emocionantísimo. Vamos a ver nuestro camarote dentro de nada. 556. Hemos llegado. Pues aquí está nuestro camarote. Fijaros qué bonito. Un sedazo sillón aquí, súper chulo. Aquí tenemos un escritorio. Nos han traído, atención, nos han traído los sobres con los interneses. Vino por una copa, habrá que pedir otra copa. Galletas, ¿y aquí qué hay? Vamos a abrir aquí qué hay. A ver, mira, nos han traído agua. Esto es agua para parar un tren. ¿Esto es agua? Sí. Atención, que hay aquí, tío. ¿No puedo abrirlo? Ábrelo, por favor. Es una tarta de bienvenida. ¡Guau! ¡Quesos para combinar con el vino! ¡Qué guay del Paraguay! A ver. Oye, qué bueno, ¿no? ¡Qué pasada! Atención, fijaros qué bonito. Seguimos por aquí, la tele, la cama, que la tienen que dividir en dos individuales. Armarios. Y aquí tenemos este, la pedacito terracita para nosotros, para tumbarnos aquí a tomar el desayuno y aquí ver el mar. Atención. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece el camarote? Fantástico. Muy, muy bonito. No lo imaginaba así. ¿No? No, para nada. ¿Cómo te lo imaginabas? Pues más oscuro, más cutre. No, está muy bien. Y la verdad es que es como la habitación de un hotel, pero con las características de estar sobre el mar, viendo el mar constantemente. Sí. Bueno, es otra cosa, no tiene nada que ver con la habitación de un hotel. Jungle.
estamos ahora en la zona del solarium, es la zona delantera del barco, la zona de proa, y como veis es una zona totalmente acristalada, no está a la intemperie, y está pues rodeada de jacuzzis, está rodeada de hamacas para que la gente se pueda sentar y estar ahí relajado con los pies en el agüita. Incluso tenemos piscinas. Además tenemos el Sunshine Bar aquí enfrente, por si te apetece tomarte algo, pues oye, te lo puedes tomar y tan amigos, ¿no? Está genial. Voy a ver si me pido algo antes de que zarpe el barco, porque son casi las 6 y el barco zarpa en nada, ¿eh? En nada. Aquí estamos admirando la puesta del sol, que se está yendo ya, y estamos a punto de salir ya de Roma. Aún no hemos salido, se me parece que hay un pequeño retraso, aunque... Espérate, ¿qué está haciendo este hombre? Pues esto es un efecto maravilloso. Vamos hacia la proa. No, ¿hacia la proa o hacia la popa? Ah, proa, ya me lío. Vamos hacia la proa. A ver si vemos salir el barco. Bienvenidos a nuestro primer puerto de escala. Hoy, otra vez, estamos en Nápoles. ¿Qué vamos a hacer hoy en Nápoles? Pues algo muy sencillo. Vamos a ir a ver el Museo Arqueológico. Pues aquí estamos en Nápoles, en la sucia, porque está un poquito sucia, Nápoles. La parte positiva es que hoy es domingo, no hay tráfico, entonces está un poco más decente el poder ir en coche de un sitio a otro. Hola. Hola, hola. Hemos venido al Museo Arqueológico Nacional, que nos han dicho que está muy bien, así que vamos a ver qué hay ahí dentro del edificio, a descubrir cosas, a lo Indiana Jones. Así que vamos a acompañarnos, que vamos a ver el Museo Nacional Arqueológico, o el Museo Arqueológico Nacional. Let's go. Salimos del museo, que la verdad es que aquí tienen demasiadas cosas. Tienen tantas cosas que es que no tienen sitio ni para ponerlas. Entonces están como un poco pelotonadas, amontonadas. Es abrumador. Y mis pies también están abrumados. Así que hemos decidido ya que dejamos el Museo de Arqueología. Espérate, yo no me voy a mear. Espera, tenemos que buscar unos baños porque nos estamos meando. Bueno, pues hemos dejado el museo atrás, ayer vamos paseando por las calles de Nápoles, dirección al puerto, pero sin prisas, tranquilamente, descubriendo todas estas zonas. Y bueno, hemos descubierto aquí unas galerías muy chulas. El problema es que hoy es domingo, Domenica, y aquí no, está todo cerrado. Fantástico. Y de volver sin lugar a duda. Me encanta.
hemos perdido por las calles de Nápoles. Bueno, el tío está en su salsa. Dice que esto es lo suyo. Aquí viene. Más feliz que una perdiz. Míralo. Nada, ya estamos de nuevo aquí en el Odyssey of the Seas. Vamos a ver si comemos. Vamos a comer comida mexicana. Sí, vamos al nuevo restaurante, el Loco Fresh. Bueno, no es nuevo, ya lo han puesto en otros barcos de Royal. Y aquí pues vamos a probarlo hoy. El Loco Fresh, comida mexicana, aquí en el Big Pool, aquí con toda la gente tomando el sol. Que aproveche. Gracias. La mejor comida mexicana del Caribe. Bueno, hoy día en el mar ya hemos tenido un primer espectáculo y ahora después vamos a subir al North Star a ver qué se ve desde ahí arriba. Mira, vas pasando por el barco y te encuentras a los pies al pianista que puede aparecer en cualquier lado. Aquí lo tenemos. ¡Ay! Es increíble. Es muy divertido. Voy ahora mismo a ver si localizo a mi tío que se ha perdido. Nada, aquí estamos, justo enfrente del North Star. Ahora a las 12 tenemos la visita y voy a subir a explorar en la visita de la Full Experience, que espero que el brazo no suba para arriba y para abajo y además espero que gire a la derecha y a la izquierda. O sea que tengo muchas ganas, porque la otra vez en el Anthem of the Seas era la experiencia, pero solamente estiraba para arriba y para abajo. Este me parece que va para los laterales también. Está pareciendo impresionante. Estamos en un paseo, nunca mejor dicho, por las nubes. Brutal. Estamos bajando, pero ha sido impresionante. Larga que la que hice en el Anthem of the Seas. También es verdad que ahora es de pago y sí que esta vez sí que nos ha llevado pues por los laterales del barco, por arriba y por abajo, se ha retorcido ahí arriba, ha estado súper chula. Me encanta el North Star. ¡Ay!
comida más en el Windjammer, y ahora con una algo típico que siempre hago y que me encanta aquí en los cruceros de Royal, y son las cookies. Amo las cookies. Mi tío es más sano, como podéis ver. Amo el melón de Galia. Aquí está. Aquí estamos con el Bionic Bar, que nos hemos hecho unos coctelitos. Aquí estamos al tío José. Pruébalo, a ver qué tal está. Está exquisito. Salud por vosotros. Bebé. Magia, it's magic. Magic. It's magic. Ah. Qué guay, ¿no? Bueno, eso parece un glaciar de chocolate. Increíble, ¿eh? Hemos comido ya, hemos terminado de comer en el Wonderland. ¿Qué te ha parecido el Wonderland? Fabuloso, increíble. Nos han tratado sobre como todo, reyes. La comida es fantástica, pero insuperable la camarera. Cristina. De verdad, exquisita. Pues nada, vamos a bailar ahora en la discoteca del ¿Bailar? Silencio. Bueno, tú lo que quieras. Vamos. Yo miraré. Venga, vamos. Ahí estamos, vamos a la fiesta del silencio en el Two Seventies. ¿No se puede hablar? No, solo te ponen los cascos y a bailar. Tengo un huevo. Ojo.
días y bienvenidos a Santorini. Y hemos llegado por fin, después de un día de navegación, hoy hemos llegado justo aquí, al centro, Santorini, esta isla que está formada por un gran volcán y en cuyo centro estamos atracados hoy aquí con el Odyssey of the Seas, y donde tendremos que bajar pues en esas barquitas, en los tenders que tenemos aquí detrás, que son los que nos van a llevar desde el barco hasta el puerto para iniciar allí la exploración por nuestra cuenta, porque nosotros no hemos contratado ninguna excursión, así que vamos a ir a la aventura. Y hoy por fin el sol calienta y la temperatura se hace agradabilísima. Yo creo que vamos a sudar como cerdos hoy. Así que mucha cremita solar, gorrita, gafas de sol y a descubrir la isla de Santorini. ¡Vámonos! Pues nada, estamos ya yendo a una zona donde nos tienen que dar unos tickets para poder embarcar en los tenders, en las barcas que nos acercan desde el barco hasta el puerto de Santorini. Si tienes una excursión con Royal Caribbean, no vas a necesitar estos tickets, porque ya tienen controlado. Pero si vas a bajar por libre, necesitas estos tickets y hay que cogerlos antes de embarcar en el Tinder. Así que vamos al sitio, donde nos los van a dar. Exactamente. Se van llamando después, con lo que toca, pues embarcas. Pues nada, ya nos han dado los tickets, como podéis ver, son el número 26. En el grupo 26 embarcaremos nosotros. Esto es importante, ¿eh? Si no tenéis excursión, si vais por libre, hay que sacar esto. Si vais con excursión de Royal Oficial, no necesitáis esto. Estamos aquí en el Tinder que nos va a llevar a tierra, desde el barco hasta la costa de Santorini. Aquí estamos en el puertecito, y como era la primera vez que el barco, el Odyssey, llega al puerto de Santorini, tenemos a las autoridades pues aquí haciéndose las fotos pertinentes, las autoridades del barco con las autoridades del puerto. Está el director de crucero, está el comandante, el capitán, está todo el mundo aquí. Así que nosotros vamos a seguir ya. Bueno, aquí estamos ya, hemos comprado los tickets, valen 6 euros por trayecto. Y bueno, estamos aquí en la estación de carga, estamos esperando que el funicular baje por ahí y nos vayamos para arriba. Pues nada, ya hemos llegado, ya estamos arriba. Ahora vamos a tirar, a explorar y a subir y a ver si nos podemos llevar un taxi a la ciudad de Oia. Pero vamos, la subida ha sido impresionante y súper rápido. ¿Qué te ha parecido? Impresionante y comodísimo, y que es la forma de subir arriba, no hay otra. Ni burras, ni andando, ni nada. Esta. Aquí estamos en un autobús que nos va a llevar directo a Oia. Entonces, opciones: cuando subís arriba en el teleférico, lo que tenéis que hacer es buscar la parada de autobuses, y aquí hay un expreso que os lleva directamente a Oia por un precio módico de 1,60, bastante más económico que si cogéis un taxi, pero con toda seguridad. Bueno, pues hemos llegado por fin a Oia. El trayecto en autobús dura una media hora, unas carreteras súper sinuosas por encima de la isla, y al final pues hemos llegado a esta ciudad, que digamos que es la ciudad más turística de Santorini, y además la más típica, la del postal, la que tú piensas cuando piensas en Santorini, pues piensas en un sitio como este. Vamos a explorarla.
Santorini lo que tiene son muchas subiditas, muchas bajaditas, muchos escalones, y menos mal que estamos en mayo y que el sol aprieta pero no quema. Esto en agosto, en julio, en época de verano, esto tiene que ser una puñetera sartén, como la del volcán. Fijaros qué vista aquí con el barco. Esa es la caldera del volcán, este era un antiguo volcán. Bueno, Santorini, ¿eh? Qué subidas y qué bajadas. Bueno, Oia, ¿eh? Estamos en Oia. No es Santorini, es toda la isla, Oia es la ciudad. Y bueno, vamos por aquí deambulando por las callejuelas. Por las callejuelas estas. ¿Ahora dónde vamos? Para arriba, porque no quiero perder cota, porque luego hay que subir. Eso, para arriba, que todo lo que baja, luego hay que subirlo. Nada, terminamos ya la visita a Oia, vamos a volver a la a Fira, la capital de Santorini, y allí vamos a comer, porque preferimos estar cerca del barco, no vaya a ser... Uy, cómo resbala eso, cuidado. No vaya a ser que nos dé la hora y nos deje aquí el barco tirados. Ponemos rumbo a buscar el autobús otra vez, a ver si lo encontramos. Nos hemos venido ya de Oia, estamos en Fira y nos hemos venido a comer a un restaurante que se llama la cocina de Thomas Kitchen, así de mi tío, porque del pueblo. Una cocina del pueblo aquí santoriniano, y vamos a ver qué tal está la comida, porque lo que hemos pedido tiene muy buena pinta. Y en vez de tirar para la parte turística, hemos tirado para la parte, digamos, más tranquila. Y bueno, pues la verdad es que lo estamos pasando muy bien en el restaurante al que hemos llegado hasta ahora. Pues nada, ya hemos terminado de comer en un sitio fantástico. Ha sido todo un descubrimiento, la verdad. Las cosas como son, el señor ha tenido toda razón y ha descubierto un sitio muy interesante para comer, que ahora por ahí pondré la dirección para que lo veáis. Ahora mismo estamos en Fira, estamos pateando Fira porque también se quiere comprar camisas, y vamos a ver las tiendas de por aquí, que esto está petado, ¿eh? Pues nada, aquí estamos en una tienda, hemos llegado al funicular para bajar, hay una fila de más de una hora, y bueno, él tenía que comprarse las camisas, si no se compra las camisas revienta. Ya veremos cómo bajamos, estoy pensando que vamos a bajar andando por las escaleras abajo, me han dicho que son unos 25 minutos, y bueno, son escaleras, pero como es cuesta abajo no creo que sea muy, muy costoso. Así que a ver si el señor se decide, se compra las camisas y vamos ya rumbo al barco. Aquí veis... Espera, que vas a metido primero. Pasa tú primero. Yo no sé. Está un poquito complicado lo de pasar por aquí. Lo que pasa es que... Son mansos. No me fío. Nunca se sabe. No me fío. Qué aventura. Como los perros que dicen... Madre mía. Si son esto es una aventura. No, pero... De verdad, ¿eh? Aquí esquivando animales, aquí para bajar de Santorini, qué fuerte esto. Seguimos.
Seguimos bajando por aquí por el paseo, un paseo lleno de, paseo de los burros, sorpresas y minas, porque esto está lleno de minas, de burro, de mierdas, de mierdas de burro. Entonces tienes que ir esquivando de un lado a otro. Además huele fatal. Bueno, pues ya los habéis visto, los burros, cómo los explotan aquí. Bueno, los burros o mulos o lo que sea, cómo los explotan aquí en Santorini. Así que por favor, no uséis este medio de transporte. Usar las patas o usar el funicular. Se me queda el hombre ahí atrás. ¿Qué habremos tardado? Media hora larga, ¿no? Sí, hemos tardado sobre 40 minutos, pero también es verdad que hemos tenido que reducir el ritmo porque, bueno, mi tío, pues, le ha costado un poquito. Además, ha pegado un patinazo, ¿eh? En fin, que ya estamos abajo en el puerto. Ahora cogemos el barquito, el Tinder, y nos vamos al crucero ya, que tengo mucha calor. Estoy descompuesto. Ya te veo ya. Está destrozado. Hemos llegado por fin a un país que tampoco había estado nunca. Hoy estamos en Kusadasi, el puerto, un puerto de Turquía, y vamos a ver la ciudad antigua de Éfeso. Pues aquí estamos, por fin y por primera vez aquí en Turquía. Hemos llegado con el Odyssey of the Seas, la prensa nacional de aquí de Turquía está aquí recibiendo el evento porque obviamente también es la primera vez que el Odyssey of the Seas llega a este puerto. Vamos a salir a tierra, vamos a ver si cómo llegamos a Éfeso y vamos a ver si podemos descubrir que mi tío ya ha estado y va a hacer de guía la importante ciudad de Éfeso. Vamos allá. Bueno, la salida del puerto ha sido un poquito abrumadora, ofreciéndonos transporte para ir a Éfesos, pero con unos precios abrumadores. Nos han llegado a pedir hasta 100 euros cuando un tour guiado costaba 20 euros. Hemos tenido que decir que no, ponernos serios, y al final han cedido y nos han dado la razón y hemos conseguido un taxi para ir y volver a Éfesos por 20 euros cada uno. Aquí llega. Pues nada, ya hemos llegado a Éfesos, el taxista nos ha dejado, la verdad es que muy bien en la entrada. Aquí en la entrada, justo a la derecha, tenéis unos baños, por si tenéis que hacer popó o pipí antes de entrar, porque dentro no hay, que lo sepáis. Y aquí la entrada cuesta unos 150 la moneda turca, que son aproximadamente dos entradas, me ha costado 18,62 euros aproximadamente. Y ojo, porque se tiene que pagar a tarjeta o con la moneda turca, si no, no vais a poder entrar.
fijaros qué calle, que está prácticamente intacta, con el pavimento original, con las columnas a la izquierda y derecha, aunque aún faltan muchas cosas por descubrir, ¿eh?, tanto en un lado como de otro, pero esto es impresionante. A unas terrazas que han descubierto hace poco y que tiene un pago aparte de 65, pues no me acuerdo cómo se llama la moneda esta. Estamos flipando, ¿eh?, como tienen lo que aquí hay. Y esto solamente es una pequeña parte que han empezado a restaurar y que la verdad es que la han acondicionado súper bien para que la podamos visitar. Fijaros eso que será, una habitación con la mesa y todo. Ahí estoy alucinando. Fijaros qué bien se conserva la antigua biblioteca. Es que es increíble el edificio este. Es una barbaridad. Estoy flipando y además es enorme, ¿eh? Parece que no, pero es enorme. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Éfesos después de 15 años, más o menos? Pues ha cambiado bastante. Por ejemplo, hemos visto todas esas terrazas que entonces no existían, que son fantásticas, porque esos son las habitaciones y aposentos de los nobles. Fantástico. Pues nada, ya nos hemos bajado del taxi. El taxi nos ha dejado en este precioso paseo al lado del mar y desde aquí tenemos unas vistas del Odyssey que son la caña. ¡Salud! Estamos aquí en una terracita aquí en el puerto y ya me he cansado de cafés, María del Mar. Así que he decidido pillarme esta cervecita aquí con la vista del Odyssey detrás de mí, que es increíble. Y así que vamos a brindar y a sofocarnos el calor después de 2 horas y media, bueno, 3 horas de piedras, ¿no?, que hemos visto. Ha sido muy bonito, pero ha sido un poquito pesado porque tanta piedra, pues ya se sabe. Así que por los romanos y sus piedras, sí. Chin, chin. Hemos visto habitaciones. Bueno, nada, ya estamos otra vez perdidos por las calles de una ciudad que no conocemos, obviamente. Mira. ¿Dónde estás? Ah, sí. Está mirando aquí los pañuelos. ¿Qué le pierde a él un pañuelo? Gírate. ¿Qué vas a comer? ¿A quién le vas a comprar un pañuelo? Vamos a leer.
Pues nada, ya hemos hecho unas compritas. El tío por poco se lo compra todo porque todo el mundo le paraba y como ya sabéis cómo es él, le gusta más la sin lengua que nada, pues le ha dado palique para todos. El caso... ¡Ay! ¡Qué malvado eres! El caso es que vámonos ya para el barco. Vámonos ya para el barco o para lo que es lo mismo nuestra casita. Venga, que tengo hambre y me estoy meando. Buenos días, nuevo día de crucero, nueva escala, nuevo puerto. Hoy estamos en Mykonos. Bueno, ya hemos bajado del Odyssey, es muy sencillo, no hemos tenido que utilizar ninguna barca, ningún tender para movernos, directamente aparcado en el muelle. Y justo aquí a la salida del puerto, pues tenemos que coger una pequeña barquita que por lo que veo cuesta 2 euros, un taxi barca que nos va a llegar a la ciudad, a la capital oficial, aquí en Mykonos. Pues muy rápido, ¿eh? Ya tenemos los tickets, aquí son 2 euros ida y 2 euros vuelta por persona. Y aquí tienes el barquito, que es el que nos va a llevar directamente a la ciudad de Mykonos, Chorus, que está pues a 5 minutos en barca más o menos de aquí. Súper agradable, con unas aguas que son súper transparentes. Increíble, estamos muy muy emocionados. Pues nada, ya estamos, acabamos de llegar a lo que es la ciudad principal de la isla de Mykonos, y bueno, hace un calor de narices ya para ser tan temprano y empieza a llenarse de turistas. De momento aquí estamos, a ver si vemos al famoso pelícano. Y bueno, hay bastante ambientillo. Está muy bonito esto. Está muy bonito esto, de verdad. Bueno, fijaros qué vistas tenemos desde aquí, desde este punto que acabamos de encontrar, pues sí, aleatoriamente, perdiéndonos por las callejuelas de Chora. Increíblemente bello, lo más bonito que he visto de Grecia hasta este momento. Realmente es que no tengo palabras para describir cómo estoy, con la boca abierta. Es que es increíble que este sitio fuese tan bonito, no me lo imaginaba así. We'll be right back.
vamos a continuar hacia dirección de los molinos, a ver los famosos molinos de Mykonos. Esto es precioso, esto es increíble, está lleno de gente, un ambientazo, es, bueno, brutal, es increíble, me está gustando mucho esto, ¿eh? Peligrosamente me está gustando mucho. De Mykonos, la isla de Mykonos, aquí, que la verdad es que un poco giran ahora ya porque me parece que estos ya no se usan. Qué bonitos están, oye. Hemos dejado atrás los molinos, famosos molinos de aquí de Mykonos, y nos hemos alejado un poco de la zona más turística, nos hemos venido aquí a la zona oeste, una zona de gente más de la zona. Y bueno, mi tía se ya ha comprado cosas porque es que, vamos, le gusta una tienda que no veáis. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta cosa hay por aquí? Son negras, ricas. ¿Es por aquí? No, por ahí. ¿Podemos? Sí, vamos por aquí. Ven, acompáñame. Cuéntanos, ¿qué te has comprado? Porque no paras de comprar cosas. Pues me he comprado una pipa de espuma de mar. Me he comprado también una camiseta con el nombre de Mykonos y algunas cosas más. ¿Y tú qué te has comprado? A ver, cuéntame. Yo no he comprado nada. Vaya, hombre. Pues para eso se enteran más las maletas que tú. Pues que tampoco tengo mucho espacio para llevar. Para llevar muchos sitios. Qué bonito esto, ven. Ya se me ha perdido otra vez. Oye, que nos quedaba pendiente lo de ver el pelícano de Mykonos y lo hemos visto. Al final, ¿has visto? Ha sido el regalo. Ha sido el regalo final y el punto y la guinda de pastel a este increíble día aquí en Mykonos. Oye, ¿a dónde estás? ¿Que te pierdo? Estoy aquí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tomarnos algo o nos vamos al barco ya? ¿Qué prefieres? Pues nada, nos hemos venido aquí a un sitio, un garito aquí en Mykonos, y vamos a tomarnos unos minutos a descansar antes de irnos al barco. Pero igual nos tomamos dos, porque se está muy bien aquí. Además, vinito blanco, Mykonos, playa y gente guapa, como nosotros. Chin, chin. Como nosotros. Luego más. Pues nada,
hemos terminado ya la visita, nos hemos tomado los vinitos y ya estamos en el barquito que nos lleva al puerto donde está atracado el Odyssey. Buenos días, hoy estamos en otro puerto griego por el mar Egeo. Hoy estamos en Rodas. Acabamos de salir del barco, lo veis, lo tengo aquí detrás justo de mí, y aquí en la parte de atrás, en la ciudad, en el puerto de Rodas, ya tienes todos los taxis y, bueno, que te paguen la paliza para que les lleves, para que te lleven a cualquier sitio. Le hemos preguntado, porque como queremos ver la ciudad de Rodas, le hemos preguntado que cuánto nos cuesta ir y nos han dicho que no, que a la ciudad nos lleva, que está a 200 metros. Así que hemos decidido que vamos a ir paseando, está bastante bien. Oye, pues es un paseo muy agradable, ¿eh? La verdad es que está esto muy bonito, hay unas vistas muy guays de los barcos pesqueros y del Odyssey al fondo, y a la parte izquierda es la muralla que rodea la ciudad, que esto era una ciudad amurallada. Aquí detrás de mí se pueden apreciar los dos pilares que han hecho, que era donde en cada pilar estaba una de las piernas del coloso, que estaba ahí espatarrado, y por debajo de sus partes nobles entraban los barcos. Bueno, pues aquí estamos ya en la ciudad vieja de la Old Town, aquí en Rodas. Es muy bonito, ¿eh? Parece que hemos pasado de una ciudad normal a un parque temático. Está súper chulo.
pues nos hemos refrigerado en un barcito inglés o irlandés. Nos hemos tomado unos vinitos. El señor sigue mirando camisas. No hay quien lo pare. Y vamos a ver, bajando por aquí, si ya ponemos rumbo al puerto, que es casi la una y ya toca. Y ya tengo la cabeza de tanta piedra que me va a explotar. Son como arbotantes para que los edificios no se puedan derrumbar hacia el centro de la calle, ¿comprendes? Hay muchos arbotantes en esta ciudad porque le dan estabilidad a los edificios. ¿Te vas a comprar alguna otra camisa? De momento no, pero bueno, quién sabe. El señor proveerá, ¿no? Bueno, pues seguimos parados porque el señor se ha encaprichado en otra camisa. Yo no sé cuántas camisas tiene ya. Pero vamos, en cada tienda que ve, sí, camisa que se lleva. Paciencia, señor. Bueno, pues nada, ya estamos de caminito al puerto, a la zona, al terminal de cruceros. Hemos visto la ciudad antigua. Que quiere hablar, espérate, que quiere hablar. No estoy decepcionado, me ha fascinado esta ciudad, es fantástica, arqueológicamente es una joya, pero me sabe a muy poquito tiempo, como cuando tienes un caramelo y te lo quitan. Bueno, porque pues a mí no me sabe a muy poquito tiempo. Yo he tenido más que de sobra. Son opiniones distintas, independientes y objetivas. Y gustos diferentes. Efectivamente, claro. Yo ya estoy de la piedra hasta la piedra pómez. Así que vámonos ya para el barco y a disfrutar. Buenos días desde el último puerto y el último día de crucero aquí en el Odyssey of the Seas. Hoy estamos en la isla de Creta, la isla más grande del archipiélago de las islas griegas en el mar Egeo. Y vamos a visitar su capital, Anya, porque se escribe Chania pero se lee Anya. Y vamos a ver qué tal está por allí. Supongo que imagino que más de lo mismo, mucha piedra y mucha tienda de souvenir y mucha tienda de camisas, que yo sé de uno que seguro que va a mirar más camisas. Bueno, pues como podéis ver, aquí estamos en el puerto y es un puerto totalmente industrial. Aquí no hay nada, una cementera. Tenemos ahí detrás una cementera. Y estamos andando por aquí a ver si localizamos el shuttle que nos tiene que llevar a la ciudad, a la capital de la isla. Y ya os voy diciendo cómo va la cosa. Estamos aquí en el autobús ahora que nos está llevando a la capital de Creta. Anya era, ¿no? Chania. No, Chania no se dice, se dice Anya. Aquí estamos todos. Es un autobús que pasa regularmente cada 15 minutos y que te llevará a la Capi. Y que tarda unos 20 minutos en llegar, me ha dicho. Cuesta $6 el trayecto de ida y vuelta, todo incluido. Y bueno, es la única forma así decente de ir a la capital, porque si no te vas a pegar una paliza de andar que vas a acabar un reventadito. Aquí es donde te deja el autobús, el shuttle que hemos cogido en el puerto. Estamos en el centro de la ciudad y aquí es donde deberemos volver a cogerlo antes de las 2 y cuarto, creo que era el último que había, el último autobús para volver. Porque hoy el barco sale a las 3 de la tarde de aquí para iniciar ya el regreso hacia Roma, hacia Civitavecchia. Así que vamos a empezar ya a explorar la ciudad, la capital de Creta, y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. De momento mucha gente. Las zonas estas turísticas es que son muy parecidas, todas llenas, uy madre mía, camisas, miedo me da, todas llenas de tiendas con infinidad de souvenirs y la, bueno, están bonitas, lo que pasa es que al final siempre lo mismo. Pues oye, lo que aquí veo es que se trabaja mucho el cuero, mucho cuero, la verdad es que hay mucho cuero por todas partes. Acabamos de descubrir una iglesia y bueno, ya sabéis, iglesia que ve, iglesia que entra.
Bueno, pues bajando por la calle esta, llegas a, digamos, la zona donde está el puerto o el mar, que la verdad es que es muy parecido, nos recuerda bastante a Mykonos, que es un centro también, fijaros, todo con bares, restaurantes y unas casitas muy graciosas de colores. Está muy bonito. Que tengo detrás es el famoso faro de aquí de la ciudad de Sanya. Es muy vistoso y bueno, sale en casi todas las postales y sitios publicitarios de la ciudad, pues sale el faro, igual que el barrio este que vamos a visitar ahora, la zona esta que está pegada junto al mar. Me recuerda como un poco a Benicassim. Oye, precioso el paseo marítimo que tiene Sanya. Y una cosa de digno de destacar son las aguas del mar Egeo. Son, vamos, transparentes, ¿no? Lo siguiente. Yo no he visto un mar con agua más limpia que esta. Es increíble. Bueno, pues acabamos de llegar a la calle, creo que más comercial de Sanya. Aquí tenemos todas las marcas que podemos encontrar en España, en cualquier centro comercial o en el centro de cualquier ciudad europea y española, por supuesto. Tenemos nada, lo de siempre, el Fresca, el Pull&Bear, el Zara, el Estrafalaria. Dime, repite conmigo, camisas no. Pues ya sabes.
días y bienvenidos a nuestro último día en el Odyssey of the Seas. Hoy es el último día, hoy es día de navegación y bueno, ¿qué vamos a decir? Llega la depresión post-vacacional. Vamos, que tenemos que pensar ya en el próximo crucero.
días desde el día de desembarque. ¿Puede haber peor día que este en la vida? No. Este es el peor día de todo crucerista. El día en que se despide, que tiene que bajar del barco y bueno, hace balance y análisis de lo que ha visto, visitado y cómo se lo ha pasado. Bueno, mi balance del crucero es totalmente positivo. Gracias al crucero he podido visitar pues muchas ciudades de estas míticas y no me he podido quedar mucho tiempo, pero sí, ahora tengo una idea que antes no la tenía. En una palabra, todo ha sido súper positivo. Pues nada, aquí viviendo el peor momento de todo crucerista. Esto es muy deprimente. Pero bueno, todo tiene que acabar para que otro crucero vuelva a empezar, ¿no? Ojo si tienes una salida temprana y vais con vuestras propias maletas, porque se forman bastantes colas para salir. La primera hora de salir a las 6:30, que es la que hemos cogido nosotros, y estamos haciendo una fila de casi 20 minutos. Claro, tenedlo en cuenta, por si tenéis algún transfer o el vuelo muy justito de tiempo. Porque la verdad es que hay mucha gente nerviosa porque creo que no llegan los vuelos. Pues nada, ahora sí que estamos oficialmente fuera del barco. Ya estamos bajando la pasarela que subíamos tan ilusionados y ahora la bajamos, pues oye, no tan ilusionados, pero bueno, aquí queda el Odyssey of the Seas, vale, a este lado, y al otro lado la terminal. Hola, 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 otra vez estamos en el aeropuerto de Fiumicino. Un viaje en el que no hemos tenido ningún tipo de problema, en ningún transporte, en ningún horario, ni nada. Llegamos a Fiumicino y nos pasan el vuelo que teníamos a las 10:30 a las 2 de la tarde. Gracias, Vueling, gracias. Y aquí estamos los dos. Bien jodidos y bien amargados.